Richard Coleman, presente en la tercera edición de Camino a Abbey Road. Esta competencia es distinta, no es una competencia deportiva. O sea, pase lo que pase al final, el solo transcurrir el camino a Abbey Road es muy importante para cualquier proyecto musical. Lejos de llegar a donde los destinos vuelven. No solamente acompañar en el camino del desarrollo a las nuevas generaciones, que está buenísimo, sino también compartir la música y nutrirnos nosotros también de nuevas experiencias. Uno cuando llega a un lugar así emblemático rinde mucho más porque hay mucho entusiasmo, es todo una reminiscencia de lo que uno escuchó cuando era chico. Abbey Road es como una meca para los músicos y tener la posibilidad de hacerla, de llegar ahí en un primer disco, es impensable. Ojalá me hubiera tocado algo así. Y no pensar la distancia. Sigan anotándose que está buenísima. Conoces músicos, haces notas, te codias un poco. La experiencia está genial, al margen de, por supuesto, de grabar un disco en un estudio técnicamente increíble, místicamente increíble. A todas las bandas se los recomiendo. Siempre puede ser posible un sueño. Hoy todo te salga como querés. Vivir en la música y trabajar en la música tiene mucho que ver con la autenticidad. Es la mejor materia prima que pueden llevar al estudio. Lo mismo que yo le pido a los Masacre, que me pido a mí mismo, es lo que le pido a las bandas nuevas. Que tenga forma de canción, armonía, melodía, puente, estribillo, comienzo, final. Y laburando con eso, mientras hagas canciones, te va a ir bien en la música. Con el impulso del...